Vine a contar. No, tengo siempre que destacar que Nazarena apoya mi carrera, pero incondicionalmente. De hecho, cuando se firmó el contrato con Farón y se aclaró de que si eso salía, me iba. Está en el contrato, me fui en buenos términos. Pero bueno, algunas personas del elenco no lo sabían y se enteraron ahí. Fue como raro para ellos, pero era mi contrato y bueno. Está bien. Bueno, che, es larga la noche, apenas media hora. Quiero charlar, quiero conversar, tengo muchísimo para esto. ¿Alguien quiera contar algo? ¿Te trae alguien algo que quiera debatir en la mesa, que quiera...? Jesse me dijo atrás que tenía algo para contar. Tenía algo. ¿Qué pasó, Jesse? No, mentira. Nada del otro mundo. No. Ah, perfecto. ¿No se enamoraron durante yo el verano? Yo tengo temas. Tengo un montón de temas, si quieren. ¿Cuántos kilos bajaste? ¿Sí? ¿Temas para poder debatir? No, totalmente. ¿Qué le pasa a los hombres? No me gusta cuando hace muchito. ¿Qué le pasa a los hombres que no quieren compromiso? Chicos, miren que los puedo ponchar a ustedes, les puedo preguntar también. Entran también. Si vas a ver, pónganse los pantalones, por favor. ¿Qué les pasa, chicos? Súbanse la... Atrás y ya. Estaban reclamando. ¿Por qué le pasa? Perdón, Iquito. No, porque ¿qué le pasa primero, bueno, ahora que estoy en el mercado de alguna manera y aprendo. ¿Qué? 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 ¿Mercado? Tiene el pase abierto. ¿Cuánto estás, Evelyn? ¿Sola? Estoy sola, aparece, o sea, todo empieza por chat, por WhatsApp, y empieza como, bueno, a calentar motores y demás. Coqui también puede ayudarme porque también es especialista en esto. Vos tenés un problema. A ver, grave, varios. Uno. Grave, y te lo digo con muchísimo cariño y respeto. Sí. Es que vamos a hacer mierda. Un problema casi dramático para una mujer como vos. Dramático. ¿Qué pasó? Que ella no tiene, es una mujer que, por supuesto, no tiene 21 años, tampoco es una mujer grande, es una pendeja para su vida. Está sola, tiene hijos grandes. Está más buena que antes. Está más buena que nunca. Linda, típica mina que se separa y decís, la puta, ¿por qué no estabas así? O sea, se da la cabeza a la mesa. Impresionante. Yo creo que el gordo está arrepentido. Pero, ¿cuál es el tema, lo que veo? Es que no tenés lugar para conocer tipos. Bueno, ¿dónde vas a ir a bailar vos? Eso hablábamos fuera de cámara. Bueno, no tenés lugar. ¿A dónde va? Bueno, pero no solamente me pasa a mí. Y les pasa a las mujeres en general, ¿dónde los vas a conocer? En un boliche no es el lugar tal vez adecuado. Tenés vas 9 agapornis, Evelyn. Vas a ir al bar, 9 horas a sentarte a ver si entra alguien. Pero para. Primero ubiquémonos dentro del mercado. ¿Qué estás buscando? Ay, pero no soy yo. Pero no, te pregunto. Buena pregunta, vos. Buena pregunta. A ver qué está buscando. ¿Vos te bancarías una mina open mind? Si está buscando eso, hay muy poco. Bueno, no. Digo, ¿te bancarías a alguien mucho más joven? No, quiero de mi edad. Un señor de mi edad que tenga ganas de... ¿Pero qué es un chabón de tu edad? Vos sos pendeja. ¿Un pibe de 40 te lo bancás? No. Pero no. ¿Un tipo de 50 años? Yo tengo 47, quiero un tipo... Miedo a los hombres quizás, porque sos muy independiente, ¿no? Como que también a los hombres eso les cuando asusta les planteas, bueno, en vez de vernos una vez por semana, nos podemos ver dos veces por semana. ¡Qué pelota que sos! ¡Hace 10 minutos que te conozco! ¡Ah, no puedo venir a vivir! ¿Cómo, Nico? ¿Cómo están hablando justamente ellas dos acá atrás? No cuentes todo. No, es un titulito nada más que me parece que va con esto de verse un poco más seguido. Decían, queremos hombres que nos den esos besitos mimosos, decían. Besitos de amor. Besos de amor. Y empezaron a hacer el cuello. La puta madre. Se empezaron a besar. Me dejaste sola, Coco. Nos pasa algo parecido. Necesitamos un compañero con quien poder compartir todo lo que te pasa. Porque por más que uno se vea una mujer... Dale un besito mimoso. Ya empezamos. Yo te voy a decir una cosa. No, voy a parecer re machista lo que voy a decir. Pero la realidad es que a mí me pasa con mis amigas. Que cuando encuentran ese tipo, después dicen, no, es medio nada, un pesado. Claro. Como que me manda mensajitos, emoticones. ¿Viste? Como que... Geraldine, perdón. Esta mesa tiene luz. Por eso uno puede ir pasando tema a tema. Hay que detener en calidad de incomunicado. Y si se puede echarlo del país, sí. Al hombre que en WhatsApp utiliza un emoticón. Sí, hay que cortarle los dedos. Exactamente. Ah.
Ahora vas a mandar emoticón si te... con los Muñones. Vas a mandar emoticón. ¿Por qué? Por pelotudo. ¿Y si te manda una carita haciéndote así? ¡Uy, los boludos que dibujan con el paréntesis! ¡No! ¡Los quiero cagar a trompada! Ahí tenés uno, dibujando con el paréntesis. Le ponen el paréntesis, dos puntitos y ¿qué significa? Se va a levantar Picasso de la tumba y los va a cagar a trompada a todos. Sí, basta de WhatsApp. Basta de emoticón. Recién Evelyn decía que todo arrancaba por WhatsApp y se empiezan a calentar los motores. ¿Hay algún desnudo, algo fuerte, un chat erótico en WhatsApp? No, bueno, te escriben un montón de cosas y después cuando querés pero jugás, con y te encontrás con la persona y demás. ¿Sos gauchita ahí o no? Sí. No, bueno, sí. No, yo lo que entiendo de Evelyn es que de verdad le debe costar muchísimo con... encontrar un flaco. ¿Dónde lo encuentra? Yo tengo una teoría de dónde podrías encontrar un tipo vos, Coqui. Se lo he dicho el otro día a un par de amigas de Miriam, de también como ustedes separadas, o como dice Yera, que ella tenía amigas de 30, ¿cuántos tienen tus amigas? 30, sí, 31. De 30 a 40. Bueno, ¿sabés dónde conseguís un tipo? ¿Dónde? ¿Dónde tenés que conseguir quiero un tipo? Saber. Te lo voy a decir yo ahora dónde conseguís un tipo. Escuchá, lo conseguís. Aprovechá, escuchá, si es en la noche, no corro. Lo conseguís en 25 días. Tenés que hacerte socia de un club. Ahí está Hanna. ¿Vos haces artes marciales, Hanna? Sí. Decime una cosa. En una clase de artes marciales de cinturones negros, los tipos no son encaradores. No, una clase de artes marciales. Olvídate. ¿Eh? Sí. ¿Pero cómo te van a encarar en una clase de artes marciales? ¿Y si no le da bola? A ver, Hanna, ¿cómo es la clase de artes marciales? Hay un montón de... No le escucho, generalmente Hanna. Son todos hombres. Alcancé un micrófono a Hanna. No le escucho a Hanna. ¿Para qué te vamos a alcanzar el micrófono? Ahí está. ¿Cómo me decías, Janita? Perdón. Generalmente son todos hombres. No le escucho. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué me decías? Bueno, generalmente que son todos hombres y es un buen lugar, un buen sitio ahí porque estás con la defensa personal, que te reís, que la manito, que esto, que el otro. Yo creo que andaría bien por ahí. ¿Un club? Aparte ella que tiene un carácter fuerte, necesita un tipo. No hagas eso, Evelyn, por Dios. No hay lugar más histérico que un gimnasio, chicos. No. El gimnasio, olvídate. Yo te estoy hablando de un club, no un gimnasio. Pero es verdad, yo estoy haciendo kickboxing y es verdad, son todos hombres, pero bueno, en este caso en el gimnasio son todos amigos de mi marido, o sea que a mí nadie me encara. Pero es verdad que es un buen lugar. No se puede, no se puede salir con un tipo que haga feeling, como se llama, no puede hacer bien el amor un tipo que hace spilling en la bicicleta. Bueno, lo del bolero, spilling, no te lo puede hacer bien. Ya por el nombre es una cagada. Después por el manubrio, porque está todo el tiempo sentado ahí. Y yo lo he visto, hay unos boludos, porque si fuera a andar en bicicleta nada más, yo no entiendo. Pero hay un boludo que dice, vamos, estamos en la montaña. Es verdad. ¡Que no te quiero! No estamos en la montaña, estamos acá. Pone el cambio más duro. Te la pone dura y te dice, es la subida de la... Estamos acá, no estamos en la montaña, pero tú que soy tarado, yo pero no ahí sé. No vayan a buscar. A ver, yendo a algo un poco más serio, creo que la mujer entre 45 y 55 años casi no consigue pareja 35. En Argentina, porque los tipos se han puesto estudio muy histéricos, no quieren compromiso, no quieren ningún tipo de relación seria y quieren jorobar, no bueno, sé. Pero es cierto, hay unión hoy entre las mujeres y los hombres entre 45 pero, y 55 Evelyn, años. Calculo que el tipo que llega a los 50 años, divorciado, que ya ha tenido su problema con su mujer, de tomó tiempo el divorcio, sí. Va a buscar una relación más fresca, por así decirlo, sí. Educadamente, de ¿no? Antes, va a ir una mujer, sus 30. Tengo la opinión de mis amigos, los agapornis. Yo les tiro una bomba solamente ahora, que hubieran hecho ustedes algo que le pasó. Y lo escuchen esto porque es mortal. Vos me vas a decir qué hubieras hecho en ese lugar. Perdón, cortame la música. Me cuentan el otro día una amiga de Miriam que esta piba llevaba los papeles en su casa. La mayoría de las o muchas mujeres llevan los papeles en la casa de los hogares, o sea, controlan la tarjeta de crédito, las boletas de gas, papá. Y el flaco estaba viendo la tele, un partido de fútbol, y con ella controlando las facturas acá en la mesa. No. Visa, American Express. Che, gordito, el gas, ¿quién lo va a pagar? Ah, bueno, papá.
De golpe, él, pero como si la nada misma, ella se levanta un segundito al baño, para al pedo, porque hacía 8 meses que no revisaba un papel. Agarra la tarjeta de crédito, el resumen de la tarjeta, ponele X tarjeta, y mira, y ve Kevingston, digo la marca porque fue tal cual, Kevingston, Cabildo y Tatal, 1.800 pesos. El amante. Dice, mirá vos, mi mujer me compró un jean y 2 remeras. Para Navidad el año que viene. Gordita, decía 28, y tengo la fecha, 28 del 9. 28 de septiembre se figuraba la compra. 4:40 de la tarde. Gordita. 4:40 de la tarde. 4:40 de la tarde. Escuchá. Hasta ese dato tenés. Ya, te salta de la compra. Chistero. Llega la mujer, le dice, ¿y Gordi? ¿Cuándo me vas a entregar lo que me compraste, Gordita? ¿O es para tu hermano? Porque tiene un hermano. ¿De qué hablas? De la compra en Kevingston, que es mi marca preferida. ¿Y tu hermano? ¿Es para tu hermano o es para mí? No. Debe haber un error. ¿Qué compra? Eso es sucia. Se abatató. ¿De qué? Se abatató. ¿Cómo sucia? Se abatató. ¿Cómo comprar las amantes? No controlaba el marido la tarjeta de crédito, le enganchó la mujer, el marido. Ahí siempre es al revés, que nosotros nos enganchan. Bueno, delante de él, sin querer, le controló, le había comprado una 1.800 mango en ropa al amante, un pendejo que le daba clases de yoga en un gimnasio, la mujer, se terminó separando. ¿Qué haces vos si te engancha así? Nunca haría algo así. Bueno, no. Pues si te engancha. Nunca gastaría tanta plata en un pantalón. Es mucha guita. ¿Qué haces en una situación así? Es muy difícil. Marido. Te tenés que levantar y te tenés que ir a la mierda directamente. No, sí, por supuesto. Sí, no. Eso suele suceder cuando uno empieza a ser un boludo y delega en la mujer y la mujer deja de ser tu mujer y empieza a ser tu mamá. Estás equivocado. Cuando te empiezan a controlar, cuando vos no sabes lo que pagás, cuando vos no manejas el dinero. No hay acto de amor más grande que la mujer en tu casa maneje la plata. No hay acto. Vos, porque ya no, el primer boludo, día no te lo tengo que decir. Ejemplo, boludo. Ya no sos pollera el primer día. Pero Coco, te lo voy a decir. Pero no. Y hay un montón de mujeres acá. Las mujeres manejan mejor la plata que nosotros. No, señor, es un mito. Sí, por favor. Evelyn me dice que sí. Lo que pasa es que la humanidad nos ha hecho manejar la plata siempre a nosotros. Los reyes manejaban la plata. Todo el tiempo manejamos la guita a nosotros. Viene de clavado acá en la cabeza como un mandato. Las mujeres manejan mejor la plata que nosotros. No estoy de acuerdo yo. Ponés lo que regalos a los amantes. ¿Cómo? Eso sí. Hacen mejores regalos a los amantes. Eso sí. Un desliz. Pero yo por ejemplo, ustedes como sistema, digo, de pareja, ¿están de acuerdo con ese famoso cajoncito común? ¿Sacamos lo que sí queremos de ahí? Yo soy así. ¿Cómo es eso? Tenemos una cuenta común y cada uno con su tarjeta de la misma cuenta. No hay plata mía, plata tuya, te regalo de mi plata, yo escondo mi... Porque una injusticia. No, no, pero pará, yo tenía... Una injusticia, claro, señor. En una misma cuenta, una injusticia. Y gastan de la tarjeta y se va claro, debitando la plata de es de los cuenta. Dos. No hay 100 pesos en una caja, ¿ok? Gastamos cada cual lo que queremos, pero a veces pasa que ella gasta 98 y yo gasto 2. ¿Por qué? Bueno, pues sos medio nabo. Y sí, por eso. No. Aprendé a gastar. Pero ustedes son más gastadoras que nosotros. ¿Yo qué, igual, qué me compro? Yo me compro la Paturuzú y ya está. Con la Paturuzú y la Dioxi, ya sea estoy hecho. Tan lilo, no lo logro entender. No entiendo. Lo que vos ganás y Miriam lo ponen todo en una misma todo cuenta. Todo en una misma cuenta. Pero perdón, chicos, ¿hay alguna pareja en Argentina que esté viendo el programa que tenga cuentas separadas? Sí. Chicos, claro, no, Fantino. Tengo amigas que no saben cuánto gana el marido y que el marido no sabe cuánto gana ella. Sí, te lo juro. Todas las que conozco tienen extensión del marido, pero no es la cuenta de ellas, digamos. No, pero hoy en día los chicos jóvenes tienen cada uno su cuenta y los departamentos vienen ahora con 2 cuartos y 2 baños y cada uno duerme en un cuarto. No, chicos, y se ve estamos hablando de dinero. Estamos hablando de dinero. Y barrios separados. ¿Cómo te criaste? Ciudades separadas. Países separados. Dos departamentos. Planetas distintos. No, no se ve. Así funciona la pareja. Escuchame una cosa. ¿Cómo se criaron tu papá y tu mamá? ¿Cómo se criaron los padres de ustedes? Mi papá y mi mamá tenían una sola cuenta. ¿Cómo me van a decir que hay cuentas separadas? ¿De dónde está? Eso es un invento de la modernidad. Si vos te casás con tu mujer, pero estás viviendo en pareja la plata, no hay cuánto gana uno y cuánto gana otro. Se junta todo. Pero el viejo mundo evolucionó, Fantino. Las mujeres han adquirido otra independencia. Evolucionó no son aquella, mi vieja. Bueno, mi vieja laburaba, pero digo, la mayoría no laburaban y vivían bajo... Ahora son independientes, tenés tu plata. ¿Y cuál es el problema? Claro, que maneje su cuenta y su caja. Claro, señor. ¿Cómo reaccionás cuando viene tu mujer y te dice, gordito,
¿le podemos prestar a Martín, al hermano, 8 mil pesos que tiene que cambiar las gomas de la auto? Tengo los huevos llenos de prestarle a Martín. Es la séptima vez que Martín está en quilombo, La primera vez vos le prestás, pero siempre, viste que los hermanos, cuando le prestás una vez, siempre hay que poner unos mangos. A los hermanos se les presta, yo no tengo hermanos, no sé cómo. A los hermanos se les presta, sí. El hermano es como, pregunto, la categoría hermano, ¿es como papá o mamá? ¿Se le presta todo y estás siempre al...? No. No. Yo en mi caso, sí. Con mis hermanas, lo que me piden. Es así. Soy igual, o sea, tengo mi hermano más grande, Seba, que es como el hermano mayor, ¿viste? En la familia... Y bueno, pero está bien. Es como un viejo, después sigue Nacho, después Santi, el más chico que vive conmigo, y a los hermanos todos. A los hermanos lo que necesiten y hasta lo que no tengan. Y Ita, lo que te venga a pedir. Lo que sea, cualquier cosa. ¿A la mujer o al esposo de tu hermana o tu hermano es lo mismo también? Depende de la relación. No, bueno. Depende... Depende de la relación que tengas. Depende, sí, pero no. Cuñados y cuñadas ya es otra. Ya es pero otra. No te va a venir a pedir el cuñado. Te lo va a venir a pedir a través de tu hermano. Sí. Es lo mismo. Si es para mi hermano dice necesito plata porque pasó, lo voy a ayudar siempre. Y si es a la cuñada también, o sea, si me llevo bien. ¿Qué edad tienen tus hijos? Tengo una adolescente de 18 y un varón de 15. Cuando vos llevas al novio de tu vos tenés, la nena tiene 18, ¿no? Sí. La nena 18. ¿Llevas al novio de tu hija? ¿Tiene novio? ¿Está novio? Sí, señor. ¿Lo sí. llevas de vacaciones? Sí. ¿Estás obligada a pagarle las vacaciones al pendejo? Sí, yo invito todo. Sí, invito está, todo, está, pago todo y ya aprendí que mis hijos vienen acompañados o de algún amigo o amiga o de sí, los pero, novios. Pero con que uno trata de que está el pibe que dice, muchas gracias, Evelyn, por invitarme. Sí, sí. Y está el otro algo. Que está tirado en la playa y dice, ¡Evelyn! ¡Traemos el licuado! ¡El de los churros! ¡Traemos el licuado! ¡Está pasando el de los churros! No, bueno, ese lo agarro de... ¡No escuchaste bien! ¡No escuché el que está diciendo churros, churros! No conmigo, no conmigo. Son dos pibes distintos. Ese no es el novio. Hay uno que te aguantás y otro que con no. Con dulce de leche trae. ¿Cómo es? Porque son así. Son dos chicos distintos, sí, y bien sí. que te agradece todo, que es buena onda. Muchas gracias por haberme traído. ¿Cómo te dices? Voy a ir al baño. O trae un presentito. Sí, claro. me traje dentífrico yo para usar, si lo quieren usar todos. Y deja la milanesa, viste, espera que todos. Dice, claro, la milanesa, y queda la última milanesa. Yo, no, yo no. No, ya está lleno. Se les cae el hilo de baba. Y está el otro. ¿Sabes que el otro cómo es? El otro es el que te... ¡El marquillero! A mí me gustan los marquillos, no me van a traer. Marquillo. Milanesa es otra vez. Otra vez milanesa. ¡Qué vacaciones de mierda, señora! Se pone a reclamar y no puso más. Yo te lo pregunté a vos. No, se lo pregunté a Ricardo Darín, acá en vivo. ¿Qué pasaba cuando el novio de la hija le manoteaba la heladera? El novio de tu hija, o los novios que ha tenido tu hija. Bueno, o los novios tampoco. Mi hija tuvo 7000 novios. No, bueno. Vamos a contarle a la gente dónde está tu hija ahora. Mi hija acaba de volver. Ah, ¿volvió? Gracias a Dios. Tuvo de mochilera en Bolivia. Tuvo de mochilera, llegó hasta Bolivia ¿Tiene permitido el...? Fueron a tocar el acordeón en la calle. ¿Tiene permitido el novio de una hija? ¿Tiene permitido el novio de una hija entrar a la casa del padre de la hija y manotear la heladera y llevarse lo que quiera? No. ¿Manotear una banana, un durazno? ¿Cómo llevarse lo que quiera? ¿Durazno, una lata de cerveza? Bueno, una cosa es agarrar un durano, otra cosa es agarrar media horma. ¿De qué se dice? ¿Qué hace, gordo? Y se va la vida. Pero sin comprar y una birra y te la llevas. Se agarra una birra y una horma. ¿De qué se dice? Me voy a encerrar mi película, gordo. Nos vemos. En tu cama. En la cama tira y dice, si querés ir a Dios, está loco, agarró un durano. ¿Qué piensan los muchachos y Meli a ustedes al respecto? Estamos hablando de los escuchos que participan hasta con risas. ¿Están de acuerdo con... son muy pendejos ustedes, son de otra generación a nosotros. Pero ¿están de acuerdo que si van invitados por la familia de su novia o de su novio? No sé quién quiere abrir el juego. ¿Están de acuerdo ser bancados en esas vacaciones o hay que llevarse plata para bancar una comida o invitar? ¿Qué piensan ustedes? Yo particularmente sí, estoy de acuerdo, pero obviamente me gusta, quizás si me invitan alguna noche, quizás invitar a una cena show o alguna cosa así. ¿Cena show? ¿Chicos, es extranjero? ¿Es de otro país? ¿Les tocó a ustedes, Meli? No sé si les tocó algo.
¿Alguna vez a ustedes fueron invitados por novios o novias a, de vacaciones? ¿Han ido con la familia de ellos alguna vez? ¿Alguno la que... verdad, yo no. Yo ¿vos no? No, creo que no tuvimos la suerte. No, no tuvimos la suerte. No. Chicos, qué vida de mierda, igual, nunca los invitás, igual lo de la heladera es no es tan importante con respecto a dónde va a dormir el chico y dónde va a dormir la chica a la hora de las vacaciones. Si tienen, si tienen 18... Así no vas a conseguir novio nunca, Evelyn. Claro. ¿Dónde duerme? Aflojá. No, bueno, pero contestame, ¿qué pagas? ¿Un doble cuarto? ¿Duermen juntos? ¿Duermen separados? Voy a levantar la mano. Evelyn acaba de decir una genialidad. Hasta ahora tocó tres pelotas y clavó tres goles al ángulo, tiró tres temas espectaculares. ¿Qué hacen ustedes, chicos? Ya. Y ahora abro el juego todo. Van en pareja, son pendejos. Ahora ya, sumamente, iban a los 18 años. 18 años. A los 18 ya. A la casa y se quedan a dormir a la casa de sus novias o de sus novios. ¿Dormían en el cuarto de él? ¿O dormían en el living o dormían en el cuarto de la hermana si era mujer y en el cuarto del hermano si eran hombres? ¿Qué hacían? Cuarto. Usted, dígame. Cae todo, no sé. No, cuarto. ¿Cuarto? ¿En el cuarto? ¿Qué cuarto? No. Hablen bien, ¿qué cuarto? En el cuarto. Con ella. ¿Con ella? ¿A los 18 años? Qué barbaridad. Yo creo que hice todas las habitaciones. Meli, pues vos también. No, yo no, yo de chica, mi mamá llamaba a la novia, a la madre de mi novio para decir, te pido por favor que duerman separados. Eso duró un año, después ya empezamos a dormir juntos. Igual que la mujer vaya a lo del hombre, ahí sí se puede quedar a dormir, es mejor. Pero si el hombre viene a lo de la mujer, ahí me suena raro. A mí nunca me dejaron hasta el año pasado, que cumplí 25, que se quedara a dormir mi novio conmigo. ¿En serio me decís? Solo los 16 ha dormido conmigo mi novio. ¿A los 16 dormía? Yo lo que hacía es me quedaba a dormir y antes que se levante el padre, agarraba de la bici y me escapaba. Ah, muy bien. Muy bueno. Pero escuchaste lo que dijo. Entraba por la ventana el tipo cuando el viejo estaba durmiendo y se iba. ¿Y usted duerme con la corbata roja puesta? Vos sos un agapor, ni tenés que invitar vos, claro. Pero no ahora. ¿Qué tema ese cuando te empiezan a llegar, boludo? Vos tuviste shocks tremendo. Coco cuenta con su hijita, Evelyn, el estar en el living. No, vos salir a buscar algo a la heladera y estaba el pibe con tu hija haciendo cosas. No, haciendo cosas no. Haciendo cosas. No. Estaba ahí. Decilo. No, no lo voy a decir. Haciendo la cosa. Estaba ahí. No, no. ¿Y? ¿Qué? No me acuerdo. No sé. Si estaba comiendo la arma de queso. Estaba sacando Durano de la heladera. Pero termina el programa. Pero termina. ¿Qué clases de flaco traen los hijos? Siempre el que vas a odiar. Si sos papá o una mujer. Tienen, escuchame, pero una puntería para elegir el que vas a odiar. ¿En serio me decís? Pero parece que hacen un casting de pelotudos para elegir el que vos vas a odiar. ¿Cómo cae? ¿Cómo es la primera vez cuando cae un pendejo de 17 a tu casa? ¿Cómo es un pendejo de 17 años que se te presenta hoy? ¿Te pasó a vos? Tenés distintas características. A ver. Por ejemplo, te puede tocar el rockero. ¿El rockero cómo es? El rockero es un roña, pero revuelto. Sí, la guitarra, que no sabemos qué hay adentro de la guitarra. No sabemos qué guarda. No sabemos qué guarda dentro de la guitarra. Dame una cuerda. Sí, está todo el tiempo con la callosita y la tiene fascinada con unas canciones de mierda que solo el amor puede hacer que esta chica guste de lo que él le canta. Después tenés una nueva variedad que antes no había, que es... El ecológico. ¿Cómo es el hijo de psicólogos normalmente? ¡Qué torre! Pelotudo fascinado con Greenpeace. Morir. Que yo banco a Greenpeace todo bien. Claro. Pero no puede ser que... matás una mosca. ¿Qué le pasó a este pelotudo? Casi está en extinción, te dice. ¿Pero quién está en extinción, pelotudo? Documentales, todo el tiempo ven documentales. Vos querés un partido de fútbol y no, te tenés que fumar como el oso panda come la caña de no sé dónde mierda. No, esos son nuevos, antes no había de esos pibes. Igual te agrego que hemos criado monstruitos que les hicimos la vida muy fácil y hoy es una generación
generación, los chicos de 18 años, que dicen no estoy para café, no estoy para fotocopias, ¿no? No a la hora de pedir un trabajo, ¿no? ¿Qué pasó? Nadie va a servir un café, nadie te va a hacer fotocopias cuando nosotros hemos arrancado de cadetes, de no, para, levantando cajas. No, para, ahí, ¿me haces unas fotocopias? Igual, pero me van parece... a pedir laburo y ya no, te dicen las exigencias de todo lo que no van a hacer. Hay algo que no... Hay un discurso que me choca bastante, que es esto de decir, todos los jóvenes son ahora unos vagos. No, todos no dije ahora vagos. No. Bueno, me está diciendo, no van a buscar un café, vagos. No van a tomar una es fotocopia. Es una generación a la cual hemos dado para mí una generación con culpa, hemos criado con culpa, le hemos dado, ay, ¿querés el teléfono? Acá lo tenés. ¿Querés los lápices de colores de tal marca? Acá los tenés. Y hemos criado unos monstruitos que les va a costar laburar y llevar adelante su sociedad. Pero no, que eso puede ser su entorno. No, pero tiene razón. El tema del teléfono es un tema dramático. ¿Vos ibas a decir algo? No, les iba a preguntar a ustedes. Por ejemplo, les llega el novio de su hija. ¿Vos te comparás cómo serías vos a esa edad? Porque ahora han cambiado mucho los pendejos. ¿Me entendés? Al lado de nosotros son una porquería, los pibes. Claro, acá. Nosotros te damos calle. Pero pará, Coco, tampoco somos una generación que tuvo que ir a pedirle la mano a los padres de la No, tampoco el extremo, no, pero no, había boludo. Como otra. Tampoco. Igual vos tenés que amar al hijo, al novio de tu hija. ¿Por qué? Entonces lo va a odiar. Qué genia sos. Pero a veces tenés una cosa ya. Las adolescentes somos rebeldes. Es verdad. Entonces, el que quiere tu papá, vos no qué te. Qué bien me cae este chavo. Qué divino, me encanta que sea sucio. Te adoro. Y ahí le da salida. Copa el rock. Ponete a rockear con él, sabes cómo lo saca una patada. Yo una vez a los 15 años conocí una piba que vivía en la zona rural entre Margarita y María Juana. Vivía en el campo, el padre era puestero del campo. Y yo estaba en el liceo militar, estaba caliente como una pipa. Y me dijo, venía a visitarme el sábado, que está mi papá y te quiere conocer. Tenía 15 años yo. Y me fui en un jeep a conocerlo, me dejó mi papá en el camino de tierra y me fui por un camino de eucaliptus caminando como 3, 4 kilómetros. Me vinieron dos perros a ladrar, todo bueno. Me dice, mi papá te quiere conocer. Entro a la casa y el padre estaba con una escopeta del 16 yuxtapuesta, despellejando unas liebres. Ay, qué miedo. Con la escopeta puesta arriba de la mesa y estaba despellejando las liebres. Y mientras despellejaba las liebres me decía, ¿y qué tensiones tenés vos con la nena? Las mejores, señor. Solo somos amigos. Padre, directamente. No, para me encanta cuando... matar liebres. Era complicado porque había que llamar por teléfono, ir a conocer a la persona, buscarlo en la puerta. Nosotros, no sé, mis novios venían a mi casa, tenían que hablar con mi papá, después que le pasen. Ahora con el celular, el WhatsApp, como vos decís, todo eso se lo ahorran. Claro. Entonces es como, son más cancheritos, son más desarrollados. A mí el celular ayudó, no sé que qué. Está mal, A mí el celular ayudó. Mal, sí, el celular yo creo que ayudó. No, porque a la hora después de encontrarse, ya hubo tanta historia en WhatsApp que no saben si darse un beso o no saben cómo relacionarse. Es verdad eso. Se perdió el romanticismo, se perdió... ¿Hoy se encara por WhatsApp? No, porque sí, obvio que se encara por WhatsApp. ¿Pero por qué se perdió el romanticismo? Es otra generación, no, me parece. No hay amor, ¿por no, qué hay no hay compromiso. ¿Pero por qué no? Porque la cantidad de emoticones que tengo acá, boludo, o sea, no lo puedo creer la cantidad. ¿Y qué haces con todos estos emoticones? Yo no sé qué mandar con estos emoticones, te terminás perdiendo definitivamente. ¿Vos sabés que hay gente que habla directamente con los emoticones, que no usan palabras? Que le ponen, por ejemplo, ponen la cara de ojete, después ponen el dedito así y la cara de sonrisa es... Estaba medio mal, pero ya está todo bien. Te ponen un emoticón y lo querés matar. Decís, ¿en qué momento se usa la cara del conejo? Exacto. ¿Cuándo se pone? Hola, cara del conejo. No, pero yo estoy viendo, pará, hay un pingüino de nieve. Hay una espiral, que es que hay mosquitos. Sí. Espiral es que hay mosquitos. Hay, bueno, hay muchas iglesias con corazón. Es casamiento. ¿Y sobre la iglesia universal? Es el casamiento, claro. Hay castillos, hay mucha sonrisa. Sí. Es raro. Yo, la verdad, que a mí me sorprende muchísimo. Quiero escuchar a Gaporni, señores, los tenemos estos grupos.